población de Medellín en las primeras décadas del siglo XX, suele recurrirse de entrada a imágenes que evidencien el crecimiento de la ciudad. Luego, la aparición de las industrias, la insinuación de un comercio más organizado o la inauguración de ciertos referentes urbanos parecen ser la fórmula para describir el rompimiento de esta rutina mercantil y doméstica que arrastraba Medellín. Y si bien algunos espacios generaron otras costumbres y maneras de usar el tiempo libre en los medellinenses de entonces, el deporte es tal vez la única forma de socialización de comienzos de siglo, que con los años no solo se convertiría en la profesión de muchos, sino en la pasión de la gran mayoría. Me fui a Medellín y ya me le escondí a mi papá y no me dejé traer para Marinilla otra vez. Y cuando ya me llamaron para que trabajara en bicicleta en un granero que llamaba el centavo menos, cuando un centavo era plata. Entonces me fui a trabajar al centavo menos en bicicleta y yo, pues como era novato, me accidenté en un semáforo ahí en Sucre con Ayacucho, que Medellín tenía 4 semáforos en esa época. Y yo no sabía en qué luces pasaba, si en verde o en rojo. Yo pasé en rojo y me cogí un carro, me elevó con mercado y tuve que trabajar un mes en el granero para poder pagar el mercado, porque lo que yo recogí, lo que era plátano, papa, lo que era sólido. El ciclismo en nuestra ciudad tiene como su gran antecedente el oficio de la mensajería. Los ayudantes de algunas farmacias, carnicerías y tiendas de abarrotes, quienes recorrían las ciudades sus pesadas bicicletas turismeras, serían los primeros en competir. La difícil topografía de la ciudad, por no mencionar la de la región, no posibilitaba todavía hablar de velocidad. Lo importante era agotar el trayecto marcado. Puso a subir a los 15 hasta donde está el aviso de Coltejer, en la parte alta de Enciso. Y subimos, de los 15 subimos 4 hasta ese aviso. Y había que subir en línea recta porque eran piedra, eran dos carriles de concreto. Y al lado de los carriles, a la derecha y a la izquierda, era piedra, de esa piedra blanca, lavada, pegada con cemento, que no podía subir uno en zigzag porque le quitaba fuerza a la piedra a uno. Había que subir en línea recta. Y de los 15 subimos 4. Y yo les dije, hombre, como yo he subido con peso aquí a la cárcel de la ladera, yo le voy a poner un bultico de cemento. Y pusimos el bultico de cemento a los 4 y el único que subí con el bulto de cemento allá fui yo. Y les dije, como yo he subido con 100 kilos, yo voy a poner otro bultico de cemento. Y toda la gente quedó era mirándome como una cosa rara. La historia oficial de este deporte cuenta que el 5 de enero de 1951 se iniciaron las vueltas a Colombia. Entre sus promotores aparece Donald Ransky y como primer gran patrocinador, el periódico El Tiempo. El objetivo era tener una competencia al estilo del Tour de Francia, aunque para muchos era imposible que alguien pudiera rodar por las incipientes carreteras colombianas. Sin embargo, 14 días después de haber sido largada la carrera, Efraín Forero, de Cundinamarca, se coronó campeón. Los antioqueños Roberto Cano y Pedronel Gil ocuparon el segundo y el tercer lugar, aunque a más de 2 horas del vencedor. No obstante, algunas historias dan cuenta de otras competencias anteriores a la vuelta. Hay un antecedente para la Vuelta a Colombia y que lamentablemente nunca he visto que lo relacionen con la vuelta en sí propiamente. En el año 49 se hizo una carrera entre Cali y Bogotá. Esa carrera fue ganada por un vallecaucano llamado Óscar Ulloa. Y como una de las particularidades quedó en que un representante de Antioquia, se llamaba Luis Gil, era un hombre que corría en una bicicleta de turismo con carriel y muchas veces en la carretera iba fumando tranquilamente y a pesar de todos los inconvenientes ocupó el cuarto lugar. En 1952, la Vuelta a Colombia tiene un vencedor extranjero. Se trataba del francés José Vallaer, triunfo que, sin embargo, no logró atenuar la lucha regional que caracterizaría las siguientes versiones.
En tal sentido, las cadenas radiales, que ya informaban desde las carreteras, incrementaron notablemente el entusiasmo por la defensa de la región. Antioquia, Valle y Cundinamarca se erigieron en los grandes luchadores de entonces. Entonces se vino a ser un ciclismo más organizado. Entonces ya, por ejemplo, en Antioquia, había corredores de la categoría de Pedronel, de Roberto Cano Ramírez, Antonio Isaza, Amador Andrade, estaba Tito Vicayo. Tito Gallo después sufrió un accidente demasiado grave que lo marginó totalmente del ciclismo. Inclusive Tito Gallo, eso ya fue en la segunda vuelta de Colombia en el año 52, en plena competencia dijeron que había muerto y guardaron un minuto de silencio, fue una cosa increíble, pero resulta que el hombre no falleció después de un accidente en una etapa saliendo de Medellín hacia La Pintada. Pero justamente en 1952 debutaría Ramón Hoyos Vallejo. Y aunque resulta destacable que un novato ocupe el séptimo lugar, tal vez lo más recordable de esa vuelta fue la tensión que se vivió en el país cuando se descalificaron 17 de los 59 corredores por llegar fuera del límite de tiempo. Parecía que la vuelta terminaba, y no como competencia, sino como idea misma. Nadie quería correr. Pero las presiones no se hicieron esperar. Y lo que se convirtió en poco menos que un problema de estado, felizmente llegó a su fin. Ramón Hoyos Vallejo fue uno de los favorecidos con la nueva decisión. Una caída lo había retrasado casi 2 horas. Y había un corredor de las Fuerzas Armadas llamado Manuel Ramírez, un sargento, que corría por las Fuerzas Armadas y no lo dejaron, quedó por fuera de tiempo, que yo lo pasé después de que empecé a recuperar tiempo. Pasé 18 en carro acompañante y sin embargo yo también quedé fuera de tiempo. Entonces me dijeron que yo tenía que retirarme y me retiré, ya me fui de cachaco para ver la salida de la etapa y había unos militares que empezaban a quemar las metralletas ahí con los tiros que llevaban, que porque ellos no aceptan ir para Bogotá a 150 o 170 kilómetros de Bogotá, que tenía que el corredor, exigían que siguiera corriendo la Vuelta a Colombia. Y el representante de la Vuelta a Colombia era Donald W. Raskin, que fue el primer presidente de la Asociación Colombiana de Ciclismo. Y Donald W. Raskin no daba el brazo a torcer, porque son de esos alemanes, Donald, que no dan el brazo a torcer nunca, que reglamento es reglamento. Y estos siguieron quemando balas ahí al aire en la salida. Y yo estaba ahí vestido, y entonces dijeron, pueden correr los descalificados. Y como todos estaban en pantalones con la jaqueta en la mano, yo me demoré como 4 minutos para cambiarme de ropa ahí detrás de una puerta, cogí la bicicleta, la desarmé, la cuadré y arranqué también. Los años siguientes de la vuelta sirvieron para confirmar la imagen de héroes de los pedalistas. Las carreteras destapadas solo desaparecían al llegar a las ciudades. En Medellín, las etapas finalizaban en el cruce de Junín con Colombia o en el recién construido Estadio Atanasio Girardot. La ciudad se paralizaba con la llegada de los ciclistas antioqueños, cuyas victorias en la primera década de la Vuelta no tienen comparación. Ramón Hoyos Vallejo venció en 5 oportunidades y Hernán Medina otra más en 1960. La razón de tales triunfos se debía en gran parte a la dirección técnica de los argentinos Julio Arrastía Brica y Roberto Serafín Guerrero, quienes sin duda revolucionaron este deporte en el país. Hernán Medina fue el famoso príncipe estudiante, era llamado así por Carlos Arturo Rueda, estudiante de ingeniería de la Universidad de Pontificia Bolivariana. Venía de puntero y mostraba que podía ganar la carrera, traía una gran ventaja. El segundo lugar era ocupado por el corredor español José Gómez del Moral, y de ahí hasta el puesto noveno todos eran antioqueños. De manera que el retirarse de los antioqueños de esa carrera fue un impacto espectacular. Se consideró que se retiraban y todo el mundo dio su aprobación a ese retiro porque se pensó que se ofendía el orgullo antioqueño y que no había necesidad de remolcarse de hombres que eran tan importantes en el ciclismo de nuestro país. De todas maneras, Hernán Medina fue el gran perjudicado. Él, muy humilde y además un hombre muy culto, no dijo una palabra, se taragó prácticamente su dolor, se retiró, pero la vida le dio una linda revancha. En el año 1960, al llegar a Río Sucio, él queda con la camiseta para ganar el título propiamente. Y lo que él dijo fue una palabra, pues, una sentencia increíble. Dijo, vine por una camisa que dejé olvidada aquí hace 3 años.